Aquí estoy con Drake, que no me deja grabarle el video. Lo que bonito, ese fue el sombrerito que me compré en Express. O sea, intento, pero no se puede. Chicas, yo compré este sombrero en Express. Estaba en especial con 40% de descuento. Ay, Drake, toma. Me va a dejar tranquila. Pues entonces les cuento que compré este sombrerito. Estaba en $20.99, en especial de $39.99. Y yo solamente pagué $12. O sea, no me combina con la ropa que tengo, pero no importa. Me río con el perro porque no me deja, no me deja. Acabó, o sea, mucho antes. No, el bicho. Bueno, parece que Drey ya se calmó. Vamos a hacer esto rápido. Pues les cuento que entonces fui a Macy's porque mi jabón de mi cara se me terminó y fui a buscar otro. O sea, saben que yo uso varios, pero ya de los tres nada más me queda un poquito de uno. Entonces este yo lo había tenido, pero en el azul, que es para piel normal. Yo quería para piel seca y había leído que este es súper bueno y fui a buscar este. Este vale $27 solo, pero había esta oferta por $36, que si tú compras este solo te salen 27, pero los dos te salían por 36 y son tamaño full. Entonces este es el toner y por la diferencia pues compré los dos y vienen así. A mí esto, a mí me encanta comprar jabón y cosas para la cara. Prefiero esto más que maquillaje. Déjenme mostrárselo. Le muestro, chicas. Me puse mis espejuelos para ver mejor. Este es el toner, el que es tamaño grande. Huele bien rico a pétalos de rosas. Y este es el jabón, que ahorita mismo me voy a meter a matar fiebre para usarlo. No sé si a ustedes les pasa eso, que aunque tengan maquillaje y compran algo, lo quieren usar rápido. Pues yo soy así. Y voy a usar este. Este, también me dieron unas muestras por aquí. Que a mí me encantan que me den muestras porque así pruebo el producto y si me gusta voy y lo compro. A mí me encantan las muestras. Y si comprabas en Lancôme, te daban 17 días de uso de esta crema. Y me dieron todas estas cremas. Tengo todas las cremitas ahí. Esta crema a mí me, ya lo había usado en otro, una vez que me dieron muestras. Ustedes saben, a mí me encantan las muestras porque así sé si el producto me gusta. Y fui a comprar este iluminador de Lancôme, que lo vi en Sephora, incluso me lo pusieron, no sé si ahí se logra ver, en Sephora, y dije, no lo voy a comprar cuando fui a Sephora, y después que estaba en Macy lo vi, y yo dije, lo voy a comprar. Aquí viene con una esponjita que no se usa, lógicamente. Aquí así viene con la cosita de Lancôme. Miren qué hermosura, miren qué bello. Se parece bastante, déjenme buscarlo. Miren. Se parece bastante, ahora que estoy mirando, muchísimo al de, este es el Opar, ¿verdad? El Opar de Becca. Vamos a ver, si no yo lo devuelvo si se parecen tanto, porque tampoco va a tener dos cosas de la misma. No, el Opar es más rosita y el otro es más peachy. El de Lancôme y el de Becca. A mí me este... Tengo este también, miren qué bonito. Que no lo compré, no es nuevo. Este más amarillo, este lo uso más para iluminar debajo de la ceja. Ponme mi sombrerito. Pero este está bellísimo. Este me costó $40. Okay. Okay. Voy a poner un poquito en la puntita de la nariz. Oh my God, y aquí. Yeah. Qué bello. Ahora parece un bombillo. También en Sephora, yo no iba a comprar nada, yo solamente fui a comprar el jabón y el jabón y realmente fui por este lipstick. Y mire con todo lo que sale, no, si no se puede ir a la tienda, no se puede ir. Yo fui realmente a comprar este lipstick y el jabón, pero el lipstick no lo iba a comprar, solamente quería verlo. Tengo un poquito, ya que este lipstick es seco, vamos a ver, y ahora. Yo con el sombrero, bien, bien otoñal. Este fue el lipstick que yo fui a comprar. Este lipstick es el lipstick de Rihanna, Fenty. Y el color me encantó. Miren, este es el color que yo uso. Ustedes saben que yo tengo, miren, que no le estoy mintiendo. Miren,
Yo tengo como 20. El mapa no se exagera, como 10. Miren, estos están nuevos. Yo los pido porque este es el único color de labial que yo uso. Y vi este color que se parece bastante y me encantó. Lo único malo es que esto es seco. A mí no me gustan, o sea, que seca en mate, pero este no seca tan mate, porque a mí se me resecan mucho los labios, si pueden ver. Miren qué color más hermoso. Ahí no se ve tanto, pero tiene un color bellísimo. Entonces, le dije a la muchacha que me buscara un lápiz que machara con ese color, que fuera el mismo color del labial. Yo no, pero está viéndome bien. Y ella me consiguió este de NARS. No, ella no me lo consiguió. Me buscó uno de Forever 20. ¿Y qué Forever 21? ¿Cómo que se llaman esos productos? Makeup Forever. Forever 21. Entonces no me gustó. Sentía que no machaba, que era muy brown y me ponía el lifting muy oscuro. A mí no me gustan los lifting oscuros. Entonces yo cogí este de NARS, que sinceramente no me acuerdo cuánto costó. Yo lo pagué y no me acuerdo. No sé si costó 20 y qué. Por ahí está el recibo. Yo cuando me gusta algo lo tiro ahí. Y ya. Entonces tenía muchos puntos. Tengo 1000 algo de puntos y no sabía ni qué coger. Cogí este toner para después que me lave la cara. Y cogí esta cremita hidratante de Clinique porque no sabía cuál coger. Entonces, después de ahí, cuando iba caminando para buscar mi carro, me pasé por el Express, donde compré mi famoso sombrero, que Drake me lo quería comer. Y ahí compré nada más este sombrero. Rapidito les cuento, para que no se haga un video de compras, porque este no es un video de compras. Compré esta camisa, miren. Estaba en especial en $40. Es size small. Y lo que me gusta de esta camisa es que es un bodysuit. Es una camisa de vestir, pero también es un bodysuit. Y por eso me encantó. Y estaba en especial. Y me compré esta camisa básica negra. Es una camisa regular negra. Yo me la había medido también en blanco, pero lo que me gusta es que transfiere, ¿me entiendes? Que como que te deja respirar la piel, que no es esa camisa bien gruesa. Esta camisa me la compré en Express, porque siempre uno tiene que tener una camisa negra. Que el otro día me di cuenta que tengo mucho top negro, mucho, demasiado. Toda mi ropa casi es negra, pero camisa sí de vestir no tengo. Entonces también me compré esta misma, pero este es verde. Ese verde es precioso. Este también me costó, miren, $30 en especial. No sé el precio original de esta camisa. Yo sé que estaba en especial en $30. Miren, qué hermoso. El color me encanta. Una camisa te la puedes poner amarrada o suelta con unos taquitos bien bonitos. No alto, porque yo no uso tacos altos. Y eso fue todo lo que compré, chicas. También me dieron una muestra de la base de Lancôme. Y me dieron una muestra del primer de Tatcha, que lo voy a utilizar mañana porque han hablado maravillas. Incluso yo vi anoche un video de Jeffree Star, que eso fue lo que me motivó más a ir a buscar la muestra. Y él lo comparó con uno de Elf y me encantó ese video y me encantó el resultado y por eso quería probarlo. Voy a probar el primer mañana cuando me vaya a maquillar, a ver cómo me va. Y nada, chicas, eso fue lo que compré en el día de hoy. Así que déjenme dejarlas, que voy a hacer unas hamburger y les voy a grabar ahorita un poquito. Nos vemos ahorita. Bye bye. Bueno, chicas, ya terminé de hacer las hamburgers. Aquí están, tienen lechuga, tomate, mayonesa. Me hice dos porque tengo mucha hambre, así que nos vemos en el video de mañana porque voy a comer. Bye bye. Chicas, antes de despedir este vlog de hoy miércoles, quería enseñarles, miren qué bella se me ve la piel con el glow ese de que compré de Lancôme. Me encanta. Y el lipstick ya se me quitó, pero quería enseñarle eso. Así que nos vemos en el vlog de mañana. Un beso, bye bye y gracias por verme. ¡Muah!